Bienvenidas de nuevo a mi canal de Brandy's Closet. Hoy les traigo un nuevo video en mi canal. Es básicamente una receta de atole de guayaba. A mí normalmente el atole regular, normal, tradicional, no me gusta. Pero el atole de guayaba me encanta. Mi mamá me lo hizo hace muy poco. Y me quedé encantada, me enamoré del atole de guayaba. Me encantan las guayabas, lo quiero todo el tiempo. Espero que esta receta se les haga fácil, especialmente para estos días festivos que muy pronto van a llegar, como el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, el Día de los Reyes, el Día de la Candelaria. Todos esos días pueden hacer el famosísimo, bueno, mi famosísimo atole de guayaba. Lo pueden hacer cuando ustedes quieran, el día que ustedes quieran. Yo normalmente lo hago siempre desde que mi mamá lo hizo y me enseñó a hacerlo. Y me encanta. Pero si quieren saber cómo hacer el atole, cuáles son los ingredientes, sigan mirando este video. ¡Bye! Ok, chicas y chicos, estos van a ser los ingredientes para poder hacer el atole de guayaba, que va a ser azúcar, hojitas de guayaba o de naranja o de limón, lo que tengas, lo que prefieras. Yo tengo hojas de guayaba, eso es lo que voy a usar. Tres palitos de canela, obviamente guayabas, estas son como alrededor de unas 8 o 9 guayabas, maicena y leche. Y estos son los ingredientes. Aquí tengo como unas 3 tazas de agua en esta ollita. Bueno, no está muy chiquita, pero una ollita. Y vamos a poner a hervir las hojas de guayaba y la canela. Aquí tengo las hojitas y la canela. Y vamos a hervir. Asegúrense que las hojas estén bien limpias, bien lavadas, igual que la canela. Y vamos a dejarlo hervir alrededor de unos 10-15 minutos. Qué rico. Para que agarre colorcito. Ok, chicas, cuando miren que la agua está en este color como cafecito, rojito, y ya está hirviendo, es tiempo de echarle la leche. Ok, ahora vamos a echarle la leche. Siga echándole leche. Casi todo el galón se lo vamos a echar. Bueno, obviamente todo el galón se va a echar, pero vamos a guardar un poquito para poder deshacer y mezclar la maicena. Su alrededor más o menos como de esto vamos a dejar. Ok. Ok, chicas, ahora vamos a moler las guayabas mientras la leche hierve. O como se diga. Vamos a echarle todas las guayabitas para adentro. El agua para todos. Vamos a ponerle la leche. Y alrededor de ya le pusimos la leche y alrededor de casi de 40. Ok, como pueden ver, ya le pusimos la leche. Le pusimos casi 40 onzas de leche. Ahora lo vamos a moler. Ok, chicas, ahora vamos a mezclar la maicena y vamos a agregar leche a nuestra taza donde vamos a mezclar la maicena y le vamos a poner la mitad de la leche. Ahora vamos a agregar 5 cucharadas de maicena, de esta que está aquí o de las que ustedes prefieran. Pero 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a agregar la azúcar. Azuquita. Vamos a agregarle 5 cucharadas de azúcar. 1,
dos, sí. Cuenten conmigo, tres, cuatro, cinco, yay. Ahora vamos a mezclar, bate que bate, chocolate, si tu boquita fuera de qué, ¿no? Chocolate. Si tu boquita fuera de chocolate. Bate que bate el chocolate. Mi mamá básicamente me dijo que me callara. Casi, casi. Y ahora ya que está bien mezclada el azúcar y la maicena, vamos a esperar que hierva la leche y se la vamos a colocar. Ya que está hirviendo, vamos a agarrar un sedazo o coladera, como le digan, y vamos a ponerle el agua shaba. Como pueden ver, todas las semillitas de la guayaba van a ir a la basura porque no las necesitamos. Y vamos a moverle al atolito. Y vamos a agregarle la maicena con el azúcar, la que revolvimos. Ok, ahora ya que le estamos moviendo, vamos a agregarle la maicena y con el azúcar. Y agréguensela así despacito y estén moviendo al atole. Algo que se me les pasaba decirles es que el atole, este tipo de atole, se tiene que estar moviendo constantemente. No dejen que sin moverlo. Como les dije, muevan y muevan y muevan. Muevan, muevan, muevan. Delicioso. Chicas, llegamos al final de este video. Ahora voy a probar el atole. Quedó riquísimo. Bueno, ya lo probé para poder saber si necesita más azúcar. Ustedes le pueden agregar más azúcar si ustedes quieren. Menos azúcar, como ustedes quieran. Depende también cuánta cantidad van a hacer de atole. Pero nosotros, con la que le pusimos, quedó perfecto a nuestro gusto, pero como les digo, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Si me miran en mi pijama, es de Navidad, es porque les voy a grabar el video de cómo decorar tu árbol de Navidad. Bueno, es una idea que yo tengo. No es necesariamente enseñarles cómo decorar un árbol, porque es básicamente muy... simple, depende cómo lo quieras decorar. Yo no voy a hacer nada así muy fancy ni nada, pero sí les quiero grabar cómo lo estoy decorando yo. El siguiente video que estaré grabando es ese, de cómo decorar mi arbolito de Navidad, porque obviamente ya quiero decorarlo, ya lo voy a decorar. Quería empezar las decoraciones de Navidad en noviembre primero, después de Halloween, pero pues no se me dio y ahorita estoy trabajando en eso. Y obviamente necesitamos nuestro atolito para poder acompañarme mientras decoro en mi arbolito y otras cosas que estamos decorando aquí en la casa. También, si quieren ver un video de cómo decoro mi chimenea, díganme y yo con mucho gusto les haré el video de cómo decorar tu chimenea, si es que tienen chimenea. Y ahora vamos a probar nuestro atolito. Como pueden ver, está bien caliente, pero sí me gusta. A ver si no me quemo. Y si me quemo, no se rían. No, it's just founder and calm down. Está delicioso. Okay.
puedes probar todas las guayabas, lo dulcecito, bien rico. So, si no les gusta el atole tradicional, el normal, háganse uno de guayaba. Y si lo hacen, déjenme saber en los comentarios abajo cómo les fue, si les gustó el atole o no. Y este, y sí, chicas, pues llegó al final del video. Espero que les haya gustado esta receta. Compartan esta receta, denle manitas para arriba. Este, compártanlo en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, donde quieran compartirlo. Y espero que ustedes también se suscriban a mi canal. Este, y muchas gracias por ver este video. Y sería todo. Muchas gracias. Bye. Turned out.